Bueno, si buscas con qué celebrar tu fin de año, los Panches son la voz. Pisco, fruta en unos vasazos, grandazos, y acá en Limo nos van a hacer unos coctelazos. ¡Vamos! En el bar del restaurante Limo, con una vista preciosa sobre la plaza de armas de la imperial ciudad de Cusco, con mi amigo Gat. Gat, ¿cómo estás? Johnny, todo bien, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Cuéntame que vas a hacer una peinada de ponches. Porque se acerca fin de año, verano, buen trago para el verano en la playa, ¿sí? Por supuesto, abundante hielo, consistencia en la fruta, muy fresco. Cuéntame, Gat, ¿qué vas a hacer? Primero arrancamos con un cóctel que le llamamos frambuesa versus albahaca. ¿Esto qué es la... puré de frambuesa? Es un puré de frambuesa. Nada más. Nada más. Ponerle nuestro frambuesa pisco. Es bueno para la salud, ¿saben? ¿Qué pisco has usado? Tabernero. Así pisco, es. Buenazo. Puro de quebranta. Quebranta. ¿Cierto? Así es. Tabernero de quebranta. Un poquito de jarabe. Buen pisco. ¿Usado? Pisco. ¿Tu pulpa primero de tu frambuesa? Pulpa de frambuesa. Nuestro pisco tabernero, un poco de jarabe y para darle la frescura necesaria, limón. Sumo fresco de limón. Sumo fresco de limón. Tenemos que tener mucho cuidado con la albahaca. Ajá, ¿por qué? La estrujamos mucho y es un picante. Amargón, horroroso. ¿No? Medio amargón. Solo hay que quitarle suavecito el aceite necesario. Qué linda vista tiene tu restaurante, querido Gat. Sí, estamos. Qué belleza, ¿eh? La plaza de armas. Acá lo veo de costado yo a Manco Cápac ahí. Ajá. Tiene buen color, buena pinta. Y el sabor es buenísimo. La característica de nuestros punch es que siempre, siempre van a llevar lascas de naranja. Ya. Y limones frescos. Ajá. Empezamos con un sabor, el del cóctel. Pasan los minutos, gracias a la cáscara, el aceite que tiene la cáscara de limón y la cáscara de naranja va cambiando, va cambiando. Que eso es lo que a nuestros progresivo clientes... tu cóctel, Gat. Exacto. ¿Ah? Un toquecito de albahaca. Albahaquita más. Qué rico, refrescante. Pasa la prueba, va para la olla, apuntado está. Tenemos el pepino, con el que normalmente hacemos una ensalada. Pepino de ensalada, no. Exacto, de fruta, el pepino verdura, verde. Verdura. La magia de esta verdura está en la cáscara. ¿Por qué? Es el que le da más sabor. Estamos aprendiendo bastante hoy. Le da más sabor. Estoy impresionado con los bares, los bartenders cusqueños. Tabernero. Siempre una buena dosis. Muy bien, tabernero. Dicen que tienen cosas buenas. Están hablando muy buenos vinos, ¿ah? Tenemos todo de limón. ¿Y cómo se llama tu trago? Este se llama Pisco P. Pisco P, ya P. Tírame un Pisco P. De igual forma. Ah, le sigues echando su albahaca. Un toquecito de albahaca. Tenemos un huerto muy lindo en el Valle de la May. Ah, no te creo, ¿ves? Ya decía yo, si tienen su huerto. Siempre el limón. Ay, yo ahora después voy a ir a hablar allá con MC, con mi amigo. ¿Conoces a mi amigo MC? No. No. Manco Cápac, pues, MC. Ah, el pepino le da... el toque necesario. Ah, muy bien, socio. Más fresco no puede. Está fresco, pío, así se llama. ¿Cómo se ha gustado? Van dos, muy bien, Gat. Van dos, estamos pasando acá la prueba. Acá en el entonces. Restaurante Limo. Este va a ir directo. Directo a la avena. Directo a la avena. Son hojas frescas de menta. Hay que quitarle un poquito el aceite, muy ligero, sin romperlas.
huele rico, huele a campo, huele... Sí. El melón es una fruta que al mezclarlo con un poco de jarabe es un poco tediosa de acabarlo, fastidia. ¿Sí? Entonces, las hojas de menta hacen que sea más fácil beberla. Igual, seguimos con nuestro pisco chincha, ¿no? Tabernero. Siempre linda bodega, hay que visitar. Este es el jarabe de goma, el toque necesario. Para la frescura siempre nuestro limón. Y para complementar, este es un zumo de la cáscara del pepino y el melón verde. Me agarró. La cáscara del pepino. Así es. Y la pulpa del melón verde. Bien, a mí me encantan los experimentos. Este le llamamos Mientras Puedas. Ah, tiene su nombre... Con cachita. Mientras puedas tomártelo. Así es, exacto. Mientras puedas escribirle un poema. Mientras puedas... Se me ocurren un montón de cosas. Manangue con Nacho. Manangue con Nacho. Me tomaría esto en la noche de Navidad, este en Año Nuevo y este en la playa al día siguiente. Por favor. Narcito lindo. Un gusto. Te pasaste, mi hermano. Bien preparado. Adelante. ¿Tú crees que le guste? ¿Cuál le va a invitar? Le voy a invitar uno de estos tres. ¡Hey, Manco! ¡Come and have a drink!